Como otros viernes después del cole, paso por la casa de los abuelos. Sí que es lindo, hay mucho con qué jugar. La abuela tiene una jaula con gallinas y palomas, pero más me gustan otras. Son más lindas. Siempre vamos a verlas con los gansos. Están las coloradas y la vieja bataraza. El campo es lo mejor. Al otro día, en casa, atiendo el teléfono. Era la abuela con la noticia de que una gallina estaba muerta. La bataraza había sido atacada en la noche. Me explica que la responsable debía ser una comadreja y que volvería a la noche. Con papá buscamos información sobre la comadreja obrera. Aprendí que siempre vivieron en nuestra zona, que como toda especie depredadora de la naturaleza, si encuentra otro animalito, lo matará para comer. A la mañana muy temprano le pido a papá volver a la casa de la abuela. ¿Qué habría pasado en el gallinero? Rápidamente la abuela me lleva para juntos sorprendernos de lo que había dentro de la trampa. Una comadrejita muy asustada. La abuela estaba muy enojada. Lo convencimos que la llevaríamos para que pudiera vivir en otro lugar lejos de las gallinas. Y así fue, buscamos un lugar adecuado para dejarla en libertad. Luego de orientarse, empezó a caminar. Primero para un lado y luego volvió.
parecía que nos saludaba y siguió con su vida. Y nosotros con la nuestra. ¡Estábamos felices! Había aprendido que podemos hacer algo por las comadrejas. Simplemente déjalas transitar libremente. No son una plaga.